Del libro del profeta Jeremías. En tiempos de Josías, el Señor me dirigió estas palabras: desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré como profeta para las naciones. Cíñete y prepárate, ponte en pie y diles lo que yo te mando. No temas, no titubees delante de ellos, para que yo no te quebrante. Mira, hoy te hago ciudad fortificada, columna de hierro y muralla de bronce, frente a toda esta tierra. Así se trate de reyes de Judá, como de sus jefes, de sus sacerdotes o de la gente de campo. Te harán la guerra, pero no podrán contigo, porque yo estoy a tu lado para salvarte. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo caridad, de nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no se jacta, no se envanece. Nunca se comporta indebidamente. No busca lo suyo. No se irrita fácilmente. No piensa el mal. No se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y el conocimiento desaparecerá. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora
vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces yo conoceré, aun como yo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad. Evangelio según San Lucas. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos asentían y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él entonces les dijo: seguramente me aplicaréis aquel proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: os lo aseguro, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo en verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino.